Soy mujer, aunque no me veas, aunque apenas escuches mi voz. Soy cobijo, rincón, tierra. Soy silencio. Soy aquella que da luz a la vida y la alimenta, la que cuida de hijos, padres, abuelos. Mis manos abrazan, acarician, cuidan, sostienen. ¿Quién me conoce? ¿Quién conoce mi vida entre sombras? La vida de las mujeres judías en la Edad Media, en la península ibérica, se desarrolla principalmente en el ámbito doméstico. La escasez de documentos dificulta conocer con la profundidad que se merece cuál fue su realidad, pública y privada. Las fuentes para el estudio de las mujeres en general y para las mujeres en la Edad Media en particular son bastante escasas, mucho más para las mujeres judías que están bastante más apartadas de la vida pública que las mujeres cristianas. Las mujeres cristianas y judías eran educadas para el matrimonio, que era su único fin, el mantenimiento de la casa de sus maridos y la reproducción de la especie. Una hija es para un padre un tesoro inquietante. Preocupado por ella, se pasa las noches sin dormir cuando es menor. Teme que la seduzcan cuando crece, que caiga en la prostitución cuando es madura, que no se case, cuando se casa que no tenga hijos, cuando envejece que se vuelva bruja. Los maestros dicen, el mundo no puede existir sin hombres y mujeres, pero dichoso aquel que tiene hijos varones y desdichado el que tiene hembras. En la historia de las mujeres cristianas, musulmanas o judías en la Edad Media, el hombre ejerce la máxima autoridad en un sistema patriarcal que deja a la mujer un papel ligado al cumplimiento de las obligaciones como esposa y madre. El maltrato que el marido podía infringirle a su esposa no era tenido en cuenta más que como un mecanismo de corrección y guía para la educación moral, civil y religiosa apropiada de la mujer. Un judío podía abandonar a su esposa y poner fin a su matrimonio entregándole lo que se dio en llamar el libelo de repudio, un acta de divorcio donde el marido dejaba por escrito los datos personales del matrimonio y la decisión de expulsar a su cónyuge del domicilio, lo que dejaba a la mujer en situación de desamparo. Una mujer podía ser repudiada por salir a la calle sin velo, por hablar con quien no debía, por tejer en la calle, por contestar mal a los suegros, por tener una bochillona, dice en una ocasión uno de los rabinos. ¿Y qué es tener la bochillona? Que la oigan los vecinos. Soy mujer, aunque no me veas. Una sombra que acompaña. Un corazón que late en silencio, en la espera, en el desaliento, en la conformidad. Soy mujer, aunque no me veas. Servidumbre sin límites, espacio rebasado. No hay leyes que protejan lo invisible. El universo femenino judío gobernado por el padre o el esposo estuvo regulado por preceptos recogidos en la Torá, como el Levirato, en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos se debía casar con uno de los hermanos de su esposo fallecido.
La idea mostrada de la mujer fuerte en Proverbios 31:10-31 dibuja un ideal femenino desde una perspectiva masculina, un modelo de perfección hecho por hombres a su medida. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Los mitos y símbolos que forman parte de nuestro imaginario colectivo, las religiones con sus dogmas, han esculpido en la historia un camino en el que la mujer, igual que Lilith y después Eva, la tentadora, respira en la sombra y el silencio. Los seres humanos tenemos una función simbólica, es una función psíquica que nos ayuda a dar significado a lo que existe y a lo que vivimos. En el proceso de creación del imaginario colectivo hay un cambio radical. Ese cambio vino a relegar lo femenino. La educación de las mujeres judías en el medievo no está exenta de controversias. Lo que para numerosos expertos e historiadores constituye un claro ejemplo de desigualdad en el acceso a la sabiduría, la lengua o la religión, para otros hebraístas o investigadores apunta a profundos paradigmas dentro del judaísmo. La mujer es la depositaria de prácticamente todo. Creencias, ceremonias, preceptos. Dicen algunos rabinos que no tiene que leer ni estudiar la Torá porque ella misma es la Torá. Por eso hay que preservarla. La educación de las mujeres era únicamente para llevar su casa. No había ningún interés en que supieran leer y mucho menos en que tuvieran conocimientos de lo sagrado. Soy mujer, aunque no me veas, que canta en el silencio, en la risa, entre ciclos y presagios. Soy salvaje, rebelde, mártir, guerrera, esclava. Soy rendición. No hay contornos en mí. Soy la sombra de la tierra. La mujer judía en el hogar, su rol en la educación de sus hijos y la transmisión de la cultura vienen recogidas en los preceptos de la Torá, que es el texto que contiene la ley, fundamento del judaísmo. Las amas de casa judías solían comenzar sus labores antes del amanecer. Encendían las lámparas de aceite, amasaban el pan, cocinaban para el sábado, cuidaban de los hijos. La música y el canto dentro del hogar también formaba y forma parte de los ciclos de la vida, que acompañaron a las mujeres en diferentes momentos de su ritualidad en el ámbito familiar. La mujer sefardí es una pieza clave, sobre todo en los cantos ligados al ciclo de la vida. No solo como intérprete, también ha ayudado a preservar el repertorio, anotando romances y coplas en sus cuadernos de uso personal. Y gracias a eso, pues, conocemos muchas melodías. Es la mujer quien suele interpretar canciones en la casa y también durante las fiestas familiares. Las canciones están en judeo-español, que es la lengua accesible a todos, la que habla toda la comunidad y la que conoce la comunidad, a diferencia del repertorio litúrgico que se canta en hebreo. Los cantos femeninos también han sido muy importantes en momentos especiales de la vida de la mujer sefardí, por ejemplo, en la preparación de su ajuar, donde las amigas de la novia cantaban durante horas mientras cosían, bordaban, comían dulces y también durante el baño de la novia, reservado solo a las mujeres de la familia y donde se cantaba y acompañadas de panderos. También hubo mujeres que realizaron actividades comerciales, dando apoyo a sus esposos, realizando quehaceres artesanos o como criadas, costureras, tintoreras, tejedoras e incluso traperas y libreras. Hay artesanas que ayudan a sus maridos, hay tenderas que ayudan a sus maridos, hay comerciantes,
hay prestamistas. Ello quiere decir que aunque no se les enseñaba a leer y a escribir por norma general a ninguna, muchas de ellas sí que sabían hacerlo. Aunque hubo mujeres judías muy activas en la península ibérica, el espacio doméstico seguía siendo su ámbito, y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que comienzan a incorporarse a la educación y a nuevas profesiones. El espacio público es el espacio de los hombres y el espacio privado, doméstico, es el de las mujeres. Y eso empieza a cambiar en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo por razones educativas. Empiezan las mujeres a recibir educación en escuelas occidentales, empiezan a incorporarse a nuevas profesiones, y eso cambia también mucho el papel de la mujer, le da más visibilidad en el espacio público, hay más participación, empieza a haber más participación de las mujeres en las comunidades judías, sobre todo a través de actividades benéficas. Soy mujer, aunque no me veas. Soy la venda, el ungüento que calma tus heridas. Soy como el agua que vive por dentro de la tierra, que amamanta los campos y hace reverdecer la vid. Porque soy rocío, sangre, aliento, balada y danzo en el silencio. Algunos de los rituales que formaron parte de la vida y las celebraciones de los judíos están relacionados con la pureza de hombres y mujeres, de objetos y alimentos, y están recogidos en los preceptos de la Torá. El ritual de purificación se lleva a cabo en la intimidad del baño o mikvé, con aguas vivas que provienen del seno de la tierra. Las mujeres judías tienen tres etapas importantes para ser impuras ritualmente. Antes del matrimonio, una vez que han tenido relaciones sexuales cada vez que tienen su menstruación, y luego después, cuando han tenido sus hijos. Sin embargo, estos rituales de purificación realizados por mujeres antes de la festividad del Shabbat, que hacían de este momento una fiesta, fue en ocasiones reprobado por la Inquisición. En algunos documentos de Inquisición se dice que las mujeres hacían de ello una fiesta. Se reunían, se bañaban juntas, con hierbas en las bañeras, y eran acusadas por eso, pues por la servidumbre y por otras mujeres que no eran judías. Desde el punto de vista del viaje simbólico, arquetípico, la relación entre estas aguas vivas, purificadoras, y los momentos de intimidad para las mujeres es muy revelador. Su relación con el agua, aún dentro de la esfera de lo privado, constituye para las mujeres una forma de integrar su esencia más íntima con la espiritualidad, que en la mujer está ligada a la naturaleza y a sus ciclos vitales. Además, en la cábala judía, la llamada Shekinah, también denominada princesa, se define como la presencia oculta de lo divino en la tierra y tiene un carácter femenino, relacionado íntimamente con las aguas vivas. La manera de simbolizar que lo femenino ha quedado oculto es que está sumergido en el agua. También lo decimos del inconsciente. Ese baño ritual, yo he encontrado que ha sido la manera en que las mujeres hebreas, judías, han unido el mundo de lo divino con el mundo natural, con esa esencia natural. Es un encuentro con todas esas fuerzas naturales que además supone también como un reencuentro consigo misma, un reencuentro con el útero, que esa naturaleza femenina siempre va a permanecer en lo oculto, pero a desarrollarse también en lo oculto. Soy mujer, aunque no me veas. Aunque apenas escuches mi voz. Poeta en mis sueños, que escribe versos en la arena, fáciles de borrar, fáciles de esconder, igual que mi dolor. La existencia de mujeres judías escritoras en la Edad Media es muy reducida. En la investigación llevada a cabo por la doctora en filología semítica Yolanda Moreno Koch, en su obra La mujer judía, se habla de cuatro mujeres. La primera
escribe un poema en el que aparece reseñada como la mujer de Dunas Ben Labrat. Otra poetisa es Kashmuna Ben Ismail, del siglo XI o XII. Merecina de Girona, que escribió un poema sinagogal, y Tolosana de la Caballería, con un poema a la muerte de su hijo. ¡Ay, gacela, que pastas siempre en este jardín! Soy semejante a ti por esa soledad y por mis ojos negros. Las dos estamos solas, sin amigo. Soportemos pacientes lo que manda el destino. Tendríamos que reconstruir a través de la literatura, lamentablemente escasa, cómo fue la fraternidad femenina, ya que la historia la tiene silenciada. Felizmente, en los últimos años, nuevas autoras han ido sumando a Madalena Lasala y a Toti Martínez de Leza a recrear en sus novelas cómo pudo ser la vida de estas mujeres del medievo que llamaban a su hogar al Andalus, Hispania o Sefarad, y que independientemente de sus credos, diferentes credos, sin embargo cada día se enfrentaban a las mismas dificultades y obstáculos y que sentían los mismos miedos, pero que también compartían las mismas ilusiones. Soy mujer, aunque no me veas. Soy el agua de la tierra que el sol despierta para cantar a voces. Sin velos, sin cerrojos, tocada por la luz. Algunas mujeres judías se dedicaron a la sanación como curanderas, lo que las puso en el punto de mira de la Inquisición. Muchas mujeres judías asistían como parteras. Algunas de ellas tenemos documentación de que se habían examinado en el protomedicato establecido por los reyes católicos y tenían su título de físicas. Atendían a mujeres judías, judeoconversas, y también en algunos casos de extrema necesidad a las mujeres cristianas. Se ha descubierto, y hay una tesis doctoral sobre él, un libro, se llama El amor de las mujeres, anónimo, del siglo XIII, en el que se recogen todas las tradiciones y costumbres de las mujeres para adornar su cuerpo, embellecerlo, para su higiene, las enfermedades femeninas, los filtros de amor. Las curanderas terminan siendo bastante penadas por la Inquisición y perseguidas, y una de las acusaciones más tremendas que hay es el de la curandera que termina convirtiéndose en bruja, que son las que infectan los pozos, las que echan mal de ojo a los niños, etcétera, etcétera, sobre todo mujeres mayores que se dedican al curanderismo. Las mujeres del medievo, al igual que todas las mujeres de la historia, han vivido largo tiempo en el silencio y en la sombra, olvidando parte de su esencia, la de ser mujer por encima de cualquier otra etiqueta. En mi opinión, que creo que debemos hacer es creernos que somos mujeres. Y no solo madres o novias, no, mujeres. Oh.